Llegamos al cuarto tema. En estos tiempos de pandemia, a través del YouTube, para las catequistas de esta comunidad parroquial de San Nicolás de Bari, en Escobedo, Nuevo León. Ya habíamos visto el ser del catequista, quién es el catequista, cualidades del catequista, y entre esas cualidades habíamos visto ya las cualidades religiosas, las cualidades morales, vemos hoy las cualidades profesionales, el saber. Para enseñar es necesario saber lo que se enseña. El que sabe muy bien, enseña bien. El que sabe bien, enseña pasablemente. Quien sabe apenas pasablemente, enseña mal. Se dice, se trata de enseñar a niños. Con más razón es necesario saber tener ideas claras y precisas. Hablar con lenguaje fácil y sencillo es difícil. Cuando un catequista sabe poco, en las inteligencias de los niños entran errores, dudas y confusiones. El catequista habla y adelanta la materia sin seguridad, sin brío y sin confianza en sí. Y los alumnos se dan cuenta de su poca ciencia. Y entonces, adiós el prestigio del maestro. Saber enseñar. Un catequista no solo debe saber o tener paciencia, sino debe tener la habilidad de comunicarla a los niños con la didáctica catequética o con la didáctica catequística. Para llegar a poseer esta habilidad son utilísimos, aquí hay dos puntos, el sentido de la adaptación. Es decir, saber proporcionar lo que se dice a quien lo recibe. Decir de manera fácil las cosas difíciles. Se deben siempre presentar las cosas bajo un aspecto simpático que agrade a los niños y les haga amar lo enseñado. La claridad. Poco y bien. Que mucho y confuso. Palabras fáciles que los niños ya conozcan y entiendan. Concretas y, si es posible, acompañadas de imágenes. El saber contar. Es uno de los mejores recursos para lograr la atención de los niños. Otras cualidades. Atento a la expresión del rostro, no muestre miradas crueles ni tristeza exagerada. Si tenemos desdichas, no las hagamos ver a los niños. El aspecto de nuestro rostro debe ser sereno, tranquilo, de modo que los niños digan: el catequista está contento de estar con nosotros, es bueno, nos quiere. Entonces es importante la expresión del rostro del catequista. Vigile las miradas. Un ojo vigilante, penetrante, agudo
impresiona y domina a los niños. Merece cuidado especial la voz. Lo menos que se puede pedir es que se articulen bien las palabras, sin precipitación, sin comerse sílabas, sin tratarse. No gritar, ni tampoco hablar demasiado bajo o entre dientes, de modo que los niños no entiendan o les dé trabajo entender. En este punto es también muy importante vigilar los adverbios que se usan. Otro punto importante es la presentación externa. La elegancia exagerada, los perfumes, los polvos, el colorete, distraen lo mismo que el descuido. Es decir, toda exageración. El estar muy descuidado y estar demasiado arreglado, distraen. Ir a la clase de catecismo es ir a hacer una cosa grande. El vestido debe ser conveniente. El cabello arreglado. No falte la limpieza y el decoro. Lo merecen tanto el catecismo como los alumnos. Y finalmente, si el catequista posee alguna habilidad que pueda impresionar favorablemente al niño, no la esconda, sino úsela a favor de la enseñanza. Para llegar a ser un excelente catequista, es indispensable cierta aptitud natural. Para ser educador, buena voluntad, perseverancia, ejercicio y disposición natural. Para adquirir las dotes religiosas y morales sirven la oración, la frecuencia de los sacramentos, la meditación, el esfuerzo por adquirir un carácter suave, paciente, leal, optimista. Además, ayuda mucho la práctica del examen de conciencia y del retiro espiritual. Para poseer la ciencia suficiente, se requiere el estudio asiduo. Tener a la mano ejemplos, historietas, pinturas. El catequista es un cristiano incierto en un proceso, perdón, el catequista es un cristiano inserto, o sea, dentro, en un proceso de maduración humano-cristiana. El catequista debe tener capacidad de discernimiento para distinguir lo esencial de lo periférico. Debe tener capacidad creativa que le permita adaptar el mensaje cristiano a las diferentes edades y psicologías de sus oyentes. Y desde luego, ha de conocer el mensaje cristiano que ha de comunicar a sus oyentes. A ver, para que no se nos olvide lo que aprendimos en esta lección. Un repasito rápido. Estamos viendo las cualidades profesionales del catequista. Está el saber enseñar y otras cualidades que también ha de tener. Dijimos que en el saber enseñar está el sentido de adaptación, está la claridad, está el saber contar, está el tener paciencia.
y entre otras cualidades, la expresión del rostro, a vigilar las miradas, especial cuidado de la voz, presentación externa. Ahora bien, para que no se nos olviden los conceptos manejados aquí, ahí van estas preguntas. ¿Por qué crees importante que el catequista conozca lo que va a enseñar? Escribe tu respuesta y luego en el grupo de WhatsApp tenemos de catequistas, los dos grupos de WhatsApp de catequistas, ahí compartimos nuestra respuesta. Uno, ¿por qué crees importante que el catequista conozca lo que va a enseñar? Dos, un catequista no solo debe saber o tener paciencia, sino debe tener la habilidad de comunicarla a los pequeños con la didáctica catequística. Pregunta, ¿qué elementos son útiles para utilizar esta didáctica y por qué? Recuerda, escríbelo, tu respuesta, y luego lo compartimos en nuestros grupos de WhatsApp. Pregunta número 3. ¿Qué otras cualidades son importantes en un catequista? ¿Qué otras cualidades son importantes? La número 4. Completa la siguiente expresión. Puedes escribirlo ahí en tu libreta. Escribes lo que digo, pones un guión grande y luego lo demás. Dice, para llegar a ser un excelente guión grande, es indispensable cierta aptitud natural. Para ser dos guiones grandes, voluntad, perseverancia, ejercicio y otro guión grande. ¿Sí me expliqué? Para llegar a ser un excelente, ahí falta una palabra, es indispensable cierta aptitud natural para ser, ahí vas a poner dos palabras, continúas con voluntad, perseverancia, ejercicio y otro guión grande. Pregunta 5. ¿Qué se necesita para adquirir las dotes religiosas y morales? Pregunta 5. ¿Qué se necesita para adquirir las dotes religiosas y morales? En pocas palabras y con pocas letras, esfuérzate por escribir el acontecimiento de la creación del mundo. Recuerda que es bueno ejercitar tu mente para adaptar el mensaje de la salvación a los pequeños. Puedes valerte de dibujos y letras. Esa es la 6. En pocas palabras y con pocas letras, esfuérzate por escribir el acontecimiento de la creación del mundo. Recuerda que es bueno ejercitar tu mente para adaptar el mensaje de la salvación a los pequeños. Puedes valerte de dibujos y letras. Esta fue nuestra cuarta clase a través de estos videos de YouTube. Comparte en el grupo de WhatsApp y que nuestro buen Dios siga iluminando tu mente y tu corazón, te llene siempre de su espíritu
para que puedas seguir realizando tu misión evangelizadora y catequética en esta vocación hermosa que Dios te regaló, el ser catequista. Bendiciones, paz y bien.